Hola amigas, ¿cómo están? Algunas de ustedes me han preguntado que si de verdad funciona de maravilla este aparatito. Pues sí, la verdad es que sí. Hoy voy a hacer una receta que por supuesto nunca he hecho y se las voy a demostrar. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a prender nuestra Thermomix y como estamos en época de cuaresma, pues vamos a hacer un pescadito a la veracruzana. Va a ser un pescadito a la veracruzana estilo yo, porque no tengo los chilitos güeros, pero los voy a sustituir con algo. Bueno, pues ya aprendimos, vamos a ver, vamos a presionar menú, nos vamos a ir a recetas que vienen en nuestro libro básico. No es de los recientes porque no lo he utilizado y le voy a poner el libro básico en categorías. Nos vamos a ir a plato principal, pescado. Y vamos a buscar el pescado a la veracruzana. A ver, pescado empapelado a la veracruzana. Aquí está. Lo oprimimos y vamos a iniciar nuestro proceso. Ya verán qué rápido. Me está pidiendo 300 gramos de cebolla. Como les dije, la Thermomix pesa. Y vamos a ponerle los 300 gramos de cebolla. Yo tenía esta ya hecha a pedazos, pero la pueden partir en cuatro. Ay, 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 perdón. No le puse siguiente, perdón. Le vamos a tener, lo voy a regresar porque necesito que me pese. Siempre se me olvida la cosa de pesar. Siguiente, y entonces dice 150 gramos de cebolla le vamos a agregar ahora. Ups, Daisy. Ya se me fueron para allá. 65, creo que se me fue 75. Bueno, pues esta es toda la cebolla que tengo porque necesito para otra cosita un poco más. Entonces, vamos a ver si alcanzamos a hacer los 150 gramos de cebolla. 120. Ups, ya se me cayó toda. Casi quiero agarrarlo con las manos, que están limpias, pero bueno. Como es video, lo vamos a hacer con él, con las pincitas. 145. Aquí tengo otro poquito. ¿Cuánto vamos? En 150, perfecto. Pero si no tienen toda, no pasa nada. Me está pidiendo dos dientes de ajo. ¿Puedes poner ahí dos dientes de ajo? Dos dientes de ajo. Siguiente, 50 gramos de aceite de oliva extra virgen. Yo no tengo aceite de oliva casi siempre. Bueno, a veces sí lo tengo, pero ahorita no. Casi siempre yo cocino con aceite de aguacate, a veces con aceite de semilla de uva. Entonces vamos a ver. Le vamos a poner a pesar. Ahí va, 5 gramos, 50, pues aquí pide 50, pero la verdad es que yo a veces le pongo menos y no pasa nada. Entonces le puse 35, yo creo que para nosotros en casa esta cantidad de aceite está bien, está un poco pasadita. Siguiente, 800 gramos de jitomate. Como les dije, pues no estaba lista, pero sí se las quiero enseñar. Entonces el jitomate puede ser partidito en trozos. No tienen que ser, vamos a hacer unos cortes pequeñitos, no tienen que hacer gran trabajo. Y aquí se lo vamos a tirar. 800 gramos, yo creo que no tengo 800 gramos, pero, porque eso decía el paquetito y no era. Así es que vamos a ver, vamos en 210. Híjole. Qué difícil esto de agarrar con la pincita. Además traigo la mano lastimada y no puedo muy bien. 800 gramos, llegué a 635. Bueno, vamos a echarle el juguito de aquí de lo que puse en el que quedó en el poquito. Le damos siguiente y me está pidiendo que coloque el cubilete sobre la tapa. Bueno, se supone que esto lo pueden poner ahí por el hoyito, pero de la tapa, no sé si se vea, pero a mí me gusta abrirla toda. El cubilete es esta tapita que también sirve como una tacita medidora y le vamos a dar siguiente. Entonces ahora me pide que gire el selector de velocidad a 5. Esto supongo que lo va a moler y va a ser durante 5 segundos. Vamos a ver qué va a hacer. Está picando, lo que está haciendo es picándolo ahora. Este sonidito es cuando ya está listo. Por favor, presione siguiente, le damos siguiente y me pide que coloque el cubilete sobre la tapa. Ah, no lo necesitaba antes, pero pues yo ya lo puse.
Si quieren, puedes acercar la cámara para que queden, para que vean que ya quedó desmenuzadito. Y ahora, supongo que lo vas a sofreír. Le damos siguiente y me pide que gire el selector de velocidad a velocidad 1. Como aquí tiene su selector de temperatura, la receta misma me lo da, necesita 10 minutos a 120 grados centígrados y le vamos a dar la velocidad 1 solamente girando hacia la derecha. Punto 5, llegamos a 1. Y entonces esperamos 10 minutos mientras voy a sacar una ropita en la lavadora y ahorita nos vemos. Entonces fue día de descanso y me quito el chucho este y vamos a ver, ya está. Listo, por favor, presione siguiente, que se calle. Y me dice, sirva los filetes con rodajas de cebolla y chiles bañados en la salsa caliente. Vamos a ver qué tal quedaron. Aquí ya pueden ver, a ver, puedes acercar la cámara. Ya pueden ver que ya quedó el pescado bien cocidito. ¡Ay, qué rico! Mm. Y vamos a ver cómo quedó la salsa. Mm, huele delicioso. Mm, ¡qué rico! Vamos a probarla. Mm, está exquisita y está perfecta esa. Oiga, pues que les quería contar un chistecito. Pero mi marido me dijo que estaba muy pelado, entonces mejor no. Así es que si quieren que se los cuente, escríbanme. Bueno, ahí les dejo la recetita y que tengan bonito fin de semana. ¡Bye! Ahora sí, estamos listos para degustar. Ya muero por probarlo. Qué delicia. A ver, vamos a ver qué tal quedó. Quedó exquisito. Se lo recomiendo.